Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido actualizado, quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Señores, pongan de dónde nos ven. Durante el video le vamos a hacer mención. Señores, noticia de último minuto. Ahora en la madrugada, renuncia el primer ministro haitiano Ariel Henry. Hemos tomado la nota del primer ministro Ariel Henry con la declaración de Mohamed Islam Ali, que es el presidente de Guyana y de la CARICOM. Recuerden que la CARICOM es el organismo internacional que más incidencia tiene en la política de Haití. Entonces, Ariel Henry aceptó dimitir de su cargo. Y, señores, eso se descubre tras una rueda de prensa en Jamaica, porque ese país, Haití, azotado por toda la ola delincuencial que hay, que está fuera de control, que hemos visto ya personajes como Barbecue, Jimmy Chericiel. Ahora mismo Jimmy Chericiel se está alzando con su poder, pero la dimisión de Ariel Henry ahora deja un vacío político, el cual puede ser llenado, pero hay que ver el perfil. Muchos hablan que Guy Philippe tendría el perfil para ser el presidente de Haití, porque en este momento, a nivel de popularidad, los datos que tengo reales es que él tiene más de un 80%. Hay que ver cómo esto lo va a tomar el mismo Haití. Ariel Henry fue lo más inteligente que hizo, dimitir, porque no tenía fuerza. Recuerden que este primer ministro fue un primer ministro de facto. O sea, no fue una gente que ganó por elección popular, como había pasado con el caso de Jovenel Moïse, y se estaba aferrando mucho en el poder. Haití tiene una historia reciente muy grave en cuanto a presidente se refiere, porque miren el último caso, el de Jovenel Moïse, cómo lo asesinan y cómo se revela que el complot fue dentro, no fue externo, fue más dentro que externo. Quizá externo la ayuda financiera, pero de adentro fue creado el complot. Y ustedes vieron que 2 días antes de ese terrible magnicidio, nombran a Ariel Henry como primer ministro, donde habían 3 personas que se barajaban, que era Claude Joseph, que era Joseph Lambert, jefe del Senado, y que era, en este caso, Ariel Henry. La comunidad internacional creyó en Ariel Henry, pero este no dio la talla. Nosotros vimos también cómo internacionalmente han repudiado literalmente el trabajo de Henry. Ariel Henry ahora se encuentra en Puerto Rico desde el pasado martes, tras salir de Haití, al participar en una reunión ordinaria de la CARICOM. Entonces, tras concluir ese compromiso, él se dispuso a regresar a su país, y su itinerario estaba República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Las autoridades dominicanas le prohibieron. Una jugada muy inteligente también de las autoridades dominicanas, porque si Ariel Henry le pasaba algo en República Dominicana, se iba a criticar República Dominicana, que esto iba a ser un complot desde República Dominicana. Por motivo de seguridad, entonces el presidente Luis Abinader no entró en esa. Lo saludamos,
Y ahí nosotros vemos que entonces va a Puerto Rico, va a Puerto Rico. Yo lo dije que él asumió el cargo el 20 de julio, asume el cargo el 20 de julio del 21 tras el asesinato de el presidente Jovenel Moïse, el presidente Jovenel Moïse. Entonces le voy a decir algo. Cuando Moïse lo nombra 2 días antes de su asesinato, decretó esa parte y le encargó la labor a él de diseñar un gabinete con un consenso, lo cual él no tuvo la capacidad para nada, Ariel Henry, porque la intención de Moïse era que Ariel Henry integrase a fuerza del destino el color político de su gabinete para calmar las tensiones y realizar las elecciones, las cuales siguen sin celebrarse. Él tenía esa encomienda. Entonces le cogió amor al carguito y miren lo que pasó. Él es doctor, estudió medicina en la Universidad de Montpellier en Francia. O sea, un hombre preparado, la preparación la tiene, pero la ambición se come la preparación. No importa lo que usted esté preparado, sino la ambición se traga esto porque él estudió neuropatología y neurofisiología. O sea, unos estudios avanzados en la Universidad de Francia, este hombre hizo, pero no le dieron para nada, para nada. Para gobernar un país se necesita determinación, seriedad, capacidad. Él tenía. Ahora lo que no tenía era, lo que no tenía era los pantalones. Y ayer yo dije, señores, que esto iba a provocar que viajara Tony Blinken. Hablamos de Tony Blinken, uno de los hombres más inteligentes que hay en el hemisferio. Escuchen, escuchen, escuchen. Tony Blinken es uno de los hombres más inteligentes que hay en el hemisferio. Este hombre viajó a Haití, a Jamaica, a reunirse. Y ustedes saben qué pasó. Que cuando viajó a Jamaica, no dude usted que la línea haya salido de ahí. Mírenlo ahí. Ahí está Tony Blinken. Ahí se ve Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado más poderoso. Los analistas de aquí casi no lo mencionan. Pero él es uno de los subsecretarios con más peso. Una persona que sabe, tuvo experiencia en Mali. Y le voy a decir algo. Ahí es que Anthony Blinken anuncia en Jamaica, que va a aumentar la ayuda a la misión multinacional que está previsto que se despliegue a Haití a 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ya lo que está pasando en Haití está fuerte. Ya está muy fuera de control. Muy fuera de control. Entonces, teóricamente, con la firma entre el acuerdo de Kenia y Haití, debería quedar superado el último obstáculo puesto por la justicia keniana después de que el pasado 26 de enero el Tribunal Superior de Nairobi prohibiera el despliegue de los kenianos. Pero esta violencia, todas estas pandillas, las quemas de instituciones, el ataque a instituciones hicieron demitir, de verdad que sí, a Ariel Henry, que como dije, nunca dio pie con bola. Fue una persona que en vez de ganar amigos, se abrió frente. Hemos visto también la posición del presidente Bukele, que está dispuesto a ir. Hemos visto que Gifili valoró esa posición de Bukele, pero Gifili entiende que el mismo pueblo puede resolver el problema, ya que Ariel Henry no hizo absolutamente nada, nada. Por eso hoy dimite y queda en la historia como un presidente, como un primer ministro que tuvo la oportunidad
de cambiar el cuadro político en Haití no hizo absolutamente nada. Señores, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, active la campanita de notificaciones y, como siempre le digo, hasta la próxima.